estimados suscriptores, tengan muy buen día, mediodía, porque en este momento un video más, un conductor más que se dispone a salir aquí en reverso. Cuando tenemos la plena hora pico aquí en la ciudad de Arequipa, tenemos un día bastante fresco para tener en cuenta. En Arequipa es una ciudad que oscila las temperaturas entre los 35 y 40 grados. Y pues a esta hora todos se dirigen a casita, pues, a buscar el golpe del mediodía, como decía mi tío Baudeliano. Entonces, aquí vamos a ver a este conductor, pues aquí. Lo más difícil es un poco la congestión, señores, porque pues obviamente sale en reverso. Me decía el señor conductor que pues es la primera vez que viene esta bodega, vamos a ver qué tiempo se gasta. Entonces, pues aquí los señores ingenieros del descargue pues se disponen a hacer lo suyo, a controlar el tránsito. Pero como pueden darse cuenta, hay vehículos apostados y motos al lado y lado de la vía. Al fondo tenemos la catedral, la hermosa catedral. Tenemos una temperatura muy agradable en este momento, con unos 22 grados según el termómetro que me regaló mi tío Valipio. Está marcando 32 grados apenas. Entonces vamos a ver aquí. Aquí lo difícil es lograr un espacio para salir, para lograr una angulación correcta, señores. Por aquí ya vemos los amantes de los reversazos. Aquí vemos el señor de las motos, que él no se pierde ni la corrida. Bueno, amigo, ¿usted cómo ve esta salida? ¿Considera que va a bregar o no? Claro, va a bregar porque tiene ese carro ahí, está esperando que salga todo el mundo, o sea, pase todo el mundo para que ahí sí le den campito para poder salir. Ah, bueno, pues ya escucharon, están las palabras de uno de los amantes de los reversazos. El hombre no se pierde uno. Aquí vemos a los ingenieros del descargue dispuestos a controlar el tránsito. En estos momentos se convierten en coordinadores de tránsito. Bueno, vea, acá vemos un joven. Aquí vemos un joven de los de la nueva generación de los ingenieros del descargue. Bueno, aquí. Nada, que le quitan los vehículos. El hombre está que sale porque también se va a ir a almorzar. Pero bueno. Y hay un vehículo que están pidiendo la colaboración hace rato, pero bueno, ya le dijeron al señor, le dijo que hasta que no terminaba de almorzar no venía a correr el carro. Y lo más duro es que parece que esto pidió pescado, ¿no? Está comiendo un vivo de pescado acá porque a esta hora estará almorzando. Entonces vamos a ver. A veces noto un poco de insolidaridad, que no son solidarios los conductores, pero hay que entender que todos en algún momento necesitamos el espacio. Esta es la ciudad de Neiva, señores, para los que no la conozcan, ve aquí. Neiva es una ciudad intermedia, una ciudad con unas temperaturas bastante elevadas. Entonces, pues, quiero mostrarles, esta es la tradicional calle de la moto. De aquí hacia abajo usted puede contar fácilmente unas 2.000 fotos, 2.000 motos apostadas al lado y lado de la vía. Entonces, vamos a ver. Está como complicado la salida del tratocamión, de la tratomula. Aquí el señor ingeniero del descargue, pues aquí ya está, que se va a almorzar, porque el hombre ya, vea, este es un nuevo joven, una nueva promesa, ingeniero del descargue. Bueno, amigo, ¿cómo me le va? Bien. ¿Cómo le fue hoy? Ya ganó buen billete, pues. Claro, Morroco salió a la cámara. Aquí el popular Morroco, ¿no? Morroco, bueno, Morroco, ¿y por qué le dicen Morroco? ¿Por qué le dicen Morroco al señor? ¿Por qué le dicen Morroco al señor? De pronto debe saber por qué le dicen así. Ah, ya, es por lo alto. Bueno, ¿qué pasó con este carro? Ahora no quiere prender. Bueno, aquí se está complicando la salida, señores. Se está complicando porque el señor se fue a almorzar en el carro, lo dejó parqueado ahí. Y pues parece que pidió un video de pescado de Boca Chico, cogido en el río de la Magdalena, señores. Por cierto, señores, cuando vengan a Neiva, pues ya saben, aquí pueden comer el pescado recién fresquito, ese que todavía mueve la cola, señores, mueve la cola como el perrito recién cogido a la orilla del río Magdalena. Bueno, aquí ya llegó el conductor, le hicieron apresurar, estaba comiéndose un delicioso viudo de Boca Chico. Bueno, aquí ya llegó sonriente, con la boca untada, sí señor, no le dieron tiempo ni de coger la servilletica, pero bueno, es que la próxima vez él ya lo va a dejar en un parqueadero. Bueno, ahora sí,
Que siga, que rueden las tratomulas, que ruede la adrenalina, señores. Bueno, pues, aquí ya se fue el hombre, el del vio de pescado, vea. Oiga, qué cosa, le tocó acelerar el hombre. Qué peligroso que es comer pescado a las carreras. Bueno, ahora sí, empieza a rodar. Los ingenieros del descargue haciendo lo propio. Al fondo, la catedral de la ciudad de Neiva. Muy bonita, ya empieza a subir un poquito la temperatura, porque ya van dos noches con lluvias consecutivas, señores. Aquí lo ven, ahora sí, señores. Ahora sí, vea. En plena hora pico, señores. Bueno. Bueno, aquí lo vemos. Vea, acá el amigo le quiere dar la tos de perro, vea qué cosa. ¡Ábrele, ábrele! Bueno, aquí lo ven, señores. Ya casi, faltó un poquito. Aquí ya la vemos, parte de la cabina, señores, vea. Aquí lo difícil es, no es por el portón angosto como el de la vuelta, aquí lo difícil es que pues es la hora pico y entonces pues muchos carros apostados al lado de la vía, ¿no? Pero bueno, para ustedes los profesionales del volante son situaciones cotidianas, lo más normal. Aquí, ahora sí lo está logrando, vea, qué bonita, vea. Con este fondo de la catedral de la ciudad de Neiva, capital del departamento del Huila. Recuerden, amigos, que quien les está hablando es el fotógrafo Álvaro Camacho, miembro activo de la Sociedad Colombiana de Conversadores de Colombia, miembro activo y egresado de esta hermosa Universidad de Tucumán, allá en la ciudad de Timaná, el sur del departamento. Bueno, vamos a ver, un poquito hacia adelante, un poquito hacia atrás. Bueno, aquí vemos la 792. Para los amantes del chance, vamos a ver quiénes van a hacer el chance con ese número, porque los que les gustan las apuestas están pendientes del número. Pero amigos, pues espero suscribirse a mi canal, compartir el enlace y comentar. Y recuerda, amigo, el lema: si su vehículo de carga no aparece en las redes sociales del fotógrafo Álvaro Camacho, es porque usted aún no ha venido a la ciudad de Neiva. Entonces, de antemano le estoy dando la bienvenida, señor. Bueno, parece que ahora sí se fue, como dijo la esposa abandonada, se fue, se muerga, nos decía ella. Claro, es que, y la dejó con seis muchachitos, qué cosa, ¿no? Vea qué bonita, tratomula, la 792. Ustedes sabrán qué colega de ustedes es el que la pilotea, el que le puede. Bueno, pues aquí ya se logró el objetivo. Bueno, señores. Bueno, pues, un video más. Y aquí un poquito de votos, un poquito, por no decir cualquier cantidad, estaban represadas acá en la carrera cuarta, la calle de los motos. Bueno, amigos, si me traigo un próximo video, el fotógrafo Álvaro Camacho se despide. Felicidades.